El Club Estudiantes se unió a la campaña, a la sexta campaña nacional de seguridad acuática impulsada por la Red Nadi y auspiciada por Estiva Argentina. Particularmente durante todo el mes de octubre de este año vamos a estar trabajando diferentes actividades y propuestas dirigidas a esta campaña en particular. Lo que vamos a ver ahora es un poquito de las actividades desarrolladas en la tercera semana con respecto a el nado con ropa y autosalvamento. Les vamos a pedir a los chicos que nos traigan ropa, buzos, remeras, zapatillas y que vivencien un poquito de lo que podría llegar a ser una caída accidental al agua. También de qué forma tratar de salir de esa caída accidental y acercarse al borde para estar seguros. En caso de caídas accidentales al agua, sería importante no entrar en pánico, que los chicos se relajen, les pedimos que giren, volteen y se pongan boca arriba, mantengan el mentón lo más arriba posible para poder respirar, poder ubicar los lugares más cercanos, los bordes más cercanos o las orillas más cercanas, dependiendo si es aguas abiertas. Y también les enseñamos a que no naden continuamente, sino también puedan girar y tomar aire cada tanto en esa posición dorsal o boca arriba. Semana del 21 al 26 de octubre vamos a estar trabajando lo que es las normas de seguridad en aguas abiertas y la última semana de octubre estaremos trabajando algunas acciones referentes a emergencias y a cómo actuar en esas emergencias. También vamos a estar brindando una charla de RCP el miércoles 30 de octubre para chicos y seguidamente para adultos, dando algunas referencias, pautas, como para informar también a la población, no solamente a los usuarios del natatorio.